Conozco ese sonido. Y conozco ese torbellino. ¡Una salida! Cortés debe haberme encontrado. Y justo en el momento preciso. ¡Cielos, por foco! ¿Qué fue lo que hizo que esa salida se abriera justo a tiempo? Tiene que ser Cortés, definitivamente. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda ahí? Soy yo. April, me alegro de volver a verte. Es el padre Raúl. Padre Raúl, ¿dónde está Cortés? Pensé que estaría aquí. Hace una semana que no veo a Cortés y la verdad es que me preocupa. Normalmente pasa por aquí cada pocos días. ¿Cuándo vio a Cortés por última vez? Debió de ser... creo que fue el domingo pasado. Hace exactamente una semana. Otras veces ha tardado más en volver, pero esta vez... ¿Qué? Esta vez tengo la sensación de que algo va mal. No me gusta esa sensación. ¿Me está ocultando algo, padre Raúl? No sé a qué... Sí, sí que lo sabe. Usted no es un cura como los demás. Usted conoce los secretos de Stark y de Arcadia y del equilibrio. Y estoy segura de que sabe mucho más sobre Cortés de lo que está dispuesto a admitir. ¿Cómo se ha...? Le oí hablando con Cortés el domingo pasado. Y me da miedo... y me fastidia que me utilicen y me oculten cosas. Creí que podía confiar en Cortés, pero por lo que parece no puedo. Pensaba decirle esto a la cara, pero no está. Y usted... usted está metido en todo esto, ¿verdad? April, tienes que confiar en mí cuando te digo... Lo siento, ya no puedo confiar en nadie. Hay tanto en juego y... ya no sé en quién confiar. Por favor, padre, dígame lo que sepa. Lo siento, April. Me refiero a que siento que tengas la impresión de que ya no puedes confiar en nadie. Y lamento que no sepas más de lo que yo sé. Pero en la medida de lo posible intentaré responder sincera y abiertamente a tus preguntas. ¿Quién es Cortés? ¿A qué te refieres? Pues a cómo reacciona la gente cuando menciono su nombre. El hecho de que aparentemente tiene cientos de años... Además, sabe muchas cosas. ¿Quién es él? Resulta gracioso. Me he preguntado lo mismo muchas veces. ¿Quién será este hombre? Es cierto que es viejo y también poderoso. Cuenta con una magia muy fuerte, pero no suele mostrar lo fuerte que es. Prefiere que se le considere un... excéntrico. Incluso un loco. Ambas caretas resultan ser magníficos disfraces. Todavía no ha contestado a mi pregunta. Ay, porque no puedo responder. No lo sé. Él me encontró la primera vez que vine aquí. Verá, yo no soy solo un sacerdote católico. También soy ministro de la Orden del Centinela. ¿Es usted un Minstrum? Sí, ¿le parece extraño? ¿Cómo puede pertenecer al mismo tiempo a dos religiones? La creencia en el equilibrio y la creencia en Dios no se excluyen entre sí. La Orden del Centinela se fundó para proteger el equilibrio, no para venerar a un poder superior. Mientras nuestra devoción a cualquier Dios en el que creamos no entre en conflicto con nuestras obligaciones con el equilibrio y viceversa, ¿quién es nadie para decir que no podemos trabajar en interés de ambos? Entiendo, pero siempre pensé que el Centinela tenía su propia fe. Tiene una fe, pero en algo inferior a Dios, aunque más mágico que las leyes de la naturaleza.
Alguien creó el equilibrio, ¿no? No lo sé. Yo tampoco, pero lo creo. Tengo fe. Con eso basta. ¿Qué quiso decir cuando dijo que fue Cortés quien le encontró a usted? Un día vino aquí a visitarme. Sabía quién era yo, que era ministro de la Orden y que me dedicaba a restablecer el equilibrio al mismo tiempo que dedicaba mi vida a mi Dios. No tardamos mucho en hacernos buenos amigos. Estaba muy preocupado por el inminente colapso del equilibrio, pero me dijo que esperaba a una persona especial, a alguien que podría ayudarnos. ¿A mí? Sí, estuvo mucho tiempo esperando a que aparecieras, y cuando lo hiciste, le resultó muy duro intentar convencerte de que no estaba loco. Supongo que su disfraz era demasiado bueno. No sé mucho más. Cortés me cuenta muy poco, solo que tú eres la clave para la supervivencia del equilibrio. Lo único que se me ocurre es que quizá tú seas el nuevo guardián. Eso es lo que me han dicho. Aunque, por supuesto, no ha sido Cortés. Entiendo tu frustración, pero no puedo ayudarte más de lo que lo he hecho. Si hubiera algo, cualquier cosa... Gracias, padre. Ya he hecho suficiente. Parece como si no hubiera hecho nada, pero... Que Dios sea contigo. Y también el equilibrio. ¿Cómo se convirtió en un Minstrum de la Orden del Centinela? Aún no hay muchos miembros del Centinela en Stark. Tampoco de la Vanguardia, la Iglesia de Voltec, que mantiene la vigilancia y somete a todo aquel que se atreve a proclamar su fe en el equilibrio. Pero hay miembros de la Orden del Centinela por aquí, y cuando encuentran a alguien que creen que puede tener afinidad con su causa, se acercan a él. Eso es lo que me pasó a mí. ¿Le pidieron que se uniera a ellos? No, me dijeron la verdad. En aquel momento yo estudiaba teología y había encontrado pasajes que desafiaban la sabiduría convencional. Me hicieron poner en tela de juicio la validez de mi fe. Pero cuando supe la verdad sobre el equilibrio y el guardián y sobre la guerra continua con la vanguardia, me resultó mucho más fácil volver a creer en Dios, porque las cosas volvieron a cobrar sentido. Por eso, al final decidí convertirme en ministro y no solo ser sacerdote. Y no me arrepiento de mi decisión. ¿Ha estado alguna vez en Arcadia? No, yo no puedo abrir salidas. Lamentablemente estoy atrapado aquí. No me importa. Y he sido bastante afortunado al tener la oportunidad de leer la mayoría de las escrituras del equilibrio. Y eso ya es un extraño privilegio para quienes no proceden de Arcadia como yo. No tengo más preguntas por el momento. Si se te ocurre algo más, no dudes en preguntar. Quiero ayudar. Esa es la verdad. ¿Puedo preguntarle algo más? Siempre que quieras, April. No tengo más preguntas por el momento. Si se te ocurre algo más, no dudes en preguntar. Quiero ayudar. Esa es la verdad. ¿Cómo andan las cosas por aquí? ¿Se refiere a por aquí, en la catedral? No, me refiero a Newport. ¿Qué ha estado pasando? Nada extraordinario. ¿Por qué? ¿Has estado fuera? Sí, se podría decir que sí. Pues ha hecho calor, con ambiente húmedo, y va empeorando según va pasando el día. Y al parecer los delitos están en alza. ¿Qué otras novedades quieres? Tengo que irme, padre. Espero volver a verte pronto, April. Por favor, ten cuidado. Y si ves a Cortés, dile que venga a verme. Dile que estoy preocupado. ¿Puedo preguntarle algo más? Siempre que quieras, April. No tengo más preguntas por el momento. Si se te ocurre algo más, no dudes en preguntar. Quiero ayudar. Esa es la verdad.
Gracias, padre. Adiós. No funciona. Creo que iré por las escaleras. Debería irme a casa y ponerme algo que no me haga parecer una restauradora medieval. Está oscuro y desierto.
Buenas noches, León. Muchas gracias. Subso Calabro. ¿Qué está pasando aquí? ¡April, corre! ¡Lárgate de aquí! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Corre, April! ¡Ahora mismo! Si yo estuviera en su lugar, no la escucharía. Póngase ahí. He dicho que se mueva. Emma, ¿quién es ese hombre? Dime qué está pasando. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Solo cumple órdenes, señorita Ryan. No hace más que lo que le mandan. Lo que yo le mando. Esperaba que se uniera a nuestra pequeña fiesta. Es usted una persona difícil de encontrar, señorita Ryan. Una persona muy difícil de encontrar. ¿Qué está haciendo con mis amigos? ¿Si coopera? Nada. Nada permanente, se lo aseguro. Pero si dificulta las cosas, haré que disparen a sus amigos, a todos ellos. ¿Qué es lo que...? ¿Nos conocemos? Sí, sí que le conozco. He visto su cara antes en algún sitio. Me llamo Holloway, Gordon Holloway. Trabajo para J.J. McCallum, de quien seguro que habrá oído hablar, ¿verdad? Dirige la iglesia de Voltaire, también conocida como La Vanguardia. Insiste en conocerla, señorita Ryan. Al principio no estábamos seguros de dónde encontrarla, pero sabíamos que tarde o temprano volvería a venir. Tengo que admitir que nos ha traído de cabeza. Su salida de hace una semana nos facilitó muchísimo las cosas, pero después decidió quedarse un tiempo fuera de la ciudad. Muy lista, aunque volver ha sido una estupidez. ¿Qué es lo que quiere de mí? La queremos a usted y lo que lleva consigo. Tenemos nuestros contactos en Arcadia. Tenemos conocimiento de su viaje al norte. Por cierto, buen trabajo el que hizo con Clax. Buen trabajo, muy impresionante. Y sin mencionar el excelente trabajo que hizo con esa criatura Gripler. No quería cooperar mucho. Se negaba a atender a razones, pero era una vieja retorcida y eso lo respetamos. Lamentablemente, le perdimos el rastro cuando se hizo a la mar. Los Tyren no se sienten muy cómodos con el agua, por eso no pudimos enviar un emisario. Sin embargo, gracias a su buena fortuna y a lo que podríamos calificar de su buena educación, estoy seguro de que se ha traído algunos objetos valiosos, ¿eh? No podría esperar menos de alguien tan brillante y con tantos recursos como usted. Así que, deme lo que tenga y acabemos de una vez con este desagradable asunto. Dejaré marchar a sus amigos. Y después, usted y yo daremos un pequeño paseo. No tengo nada que pueda interesarles. Deje que yo decida eso, señorita Ryan. Haga el favor de dármelo y podremos dejar que estas bellas personas vuelvan a sus patéticas vidas. Ya les ha causado suficiente daño, ¿no le parece? Pero, en primer lugar, aún tenemos que enseñarles una lección a usted y a sus amigos. Dispara a esa.
¡Qué mal! ¿Qué coño está pasando? Ese es mi vecino Zagli. Un ejemplar único de animal masculino. Especialmente si ponemos el énfasis en lo de animal. Lárgate de mi vista, Zack. ¿A dónde vas, April? ¿Es que no te has enterado de que el juego acaba de empezar? ¿De qué juego hablas, Zack? Están intentando matarme. Acaban de matar a Emma. ¿Quién? Los agentes. La vanguardia. Pero si dijeron... Dijeron que no iban a hacer daño a nadie, que solo iban a... ¿Dijeron? ¿Qué quieres decir? ¿Es que has hablado con ellos? No, es decir, solo iban a detenerte y... ¡Maldito bastardo! ¡Me has vendido! Tú mataste a Emma. ¿Quieres saber algo? Has matado a mi mejor amiga. Yo no... Zack, estás... ¡Mierda! ¡Abra la puerta! Libros. Si no, echaremos la puerta. No es que abajo. Yo lea mucho, pero creo firmemente en la necesidad de mostrar cierto aire de intelectualidad. ¡Echarla abajo! No sé para qué sirve la cadena. Pero no sé para qué sirve la cadena. Pero la rejilla está casi sumergida en ese... Conste que utilizo este término deliberadamente. Líquido. ¿Y que me maten? Tengo que pensar en un modo mejor de salir de aquí. He aquí mi obra. Es un retrato de mi profesor de dibujo, aunque él no lo sepa. Me preocupa la exposición. Es solo dentro de 2 semanas y este es el resultado de mi trabajo. Un montón de nada. Bueno, siguen siendo solo estanterías. Parece que no anda por aquí. Lo intentaré de nuevo más tarde. Se trata, sin duda, de un mapa de las constelaciones, e imagino que esa cruz indica el lugar en el que se encuentra la entrada al reino del guardián. Pero ni idea de dónde queda eso.
Una preciosa vista. Si lo tuyo es la fontanería, claro. He oído decir que si uno se queda mirando fijamente una pared, acaba por descifrar el modelo infinitesimal del cosmos. No obstante, creo que hoy ando mal de tiempo. Vaya por Dios, esto no tiene ninguna gracia. Pero no hay otra salida. Cierra los ojos, April. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Estoy hecha todo un marinerito. A sus órdenes, mi capitán. Mierda. Hay alguien vigilando la puerta. No hay forma de pasar junto a él sin que me vea. Pero tampoco hay otra salida. ¿Quién está ahí? Sé que hay alguien ahí. Puedo oírle. Nah. Probablemente no fuera más que una rata de alcantarilla. ¿Rata de alcantarilla? He recuperado mi forma corpórea. De todas formas, por los pelos. Casi me cogen. No quiero ni imaginar lo que habría pasado. ¿Qué es eso? La puerta misteriosa está abierta. Creo... De hecho, estoy bastante segura de que ya no estoy en Venice. Ahora sé cómo se sintieron Alicia y Dorothy. No sé quién es, pero me resulta familiar. Bienvenida, April Ryan. No preguntaré cómo sabes mi nombre, pero ¿quién eres?
Ahora me llamo Lady Albán. ¿Y dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Este es mi hogar, la casa de todos los mundos. ¿Esto es Arcadia? Creí que había vuelto a salir, pero esta vez no parecía una salida. Era diferente. Es como salir, salvo por el hecho de que no has atravesado sueños y que no estás ni en Arcadia ni en Stark. Este lugar está en medio y en todas partes. Pero no te preocupes, estás a salvo de quienes te persiguen, de momento. ¿Me has traído tú hasta aquí? Te has traído tú misma, pero sí, yo he abierto una salida para ti. ¿Por qué? Porque así es la historia, April. Escapas, dejas atrás a tus perseguidores y tu viaje continúa. Así está escrito y no podemos cambiarlo ahora. Lady Albán, de verdad que agradezco su ayuda, pero estoy tan harta de oír hablar de mi destino y de las profecías. Acabo de perder a una buena amiga y... No ha muerto. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha dicho? Emma no ha muerto. La hirieron, pero no la mataron. Oh, gracias a Dios. ¿Estás segura? Estoy bastante segura. Mientras nosotras hablamos, ella va de camino al hospital. Pero los demás, Charlie, Fiona, todos están enfadados contigo. Te echan la culpa del dolor de Emma y de no dejarles conocer la verdad. Y tienen razón. Todo lo que les está ocurriendo es culpa mía. El caos, la violencia... He hecho daño a tanta gente desde que todo esto empezó. Pero en su momento todo parecía tan justificable. Y lo era. El destino de muchos depende del sacrificio de unos pocos. Y sobre todo, de tu sacrificio. Has hecho mucho, y aún tendrás que hacer mucho más antes de que todo esto concluya. ¿Acabará todo esto alguna vez? Algún día, aunque el dolor no desaparecerá. Eso lo tendrás por siempre, jamás. No sé si podré seguir. Es demasiado. Escúchame, April. Tienes que seguir adelante. Tienes que ser valiente. Todos dependen de ti. Y puedes hacerlo. Puedes soportar todo esto. Solo tienes que acordarte de lo que es importante y de lo que no lo es. Recuerda quiénes son tus amigos y confía en ellos. Déjales que te ayuden. Ya lo he hecho. Y mira dónde están ahora. Siempre hay alguien que sale herido. Pero eso no significa que tengas que rendirte. Quiero que vayas a Mercuria, que veas con tus propios ojos cómo aguantan quienes no quieren rendirse. Puedes aprender de su valor. No puedo ir allí. No puedo salir. La gente me dice que poseo ese poder, pero no es cierto. Si no puedo utilizarlo, ¿de qué me sirve? Pero si ya lo has usado dos veces. April, tienes que aprender a creer en ti misma y en tus capacidades. Usa lo que conoces. Lo que mejor se te da para centrar tu magia. ¿Lo que se me da mejor? ¿Te refieres a la pintura? Si eso es lo que mejor se te da, úsalo. Úsalo como punto de enfoque. Después, ni siquiera lo necesitarás. Pero es un comienzo. ¿Y qué hay de todo lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa con el guardián? La vanguardia mantiene cautivo a Adrian, el guardián. Pero aún no saben dónde se encuentra la entrada a los dominios del guardián. ¿No debería liberar a Adrian inmediatamente? Ve primero a Mercuria. La puerta te llevará allí. Si vuelves a Stark directamente, la vanguardia te encontrará. Gracias, Lady Albán. No voy a preguntarle cómo sabe todo lo que me ha estado contando, porque no sé muy bien si quiero saberlo. Buena suerte en el viaje que te espera, April. Mantendré los dedos cruzados por ti. ¿Nos veremos de nuevo? Bueno, estoy bastante segura de ello. Segura. Segurísima.
Está vacío. Y por su aspecto diría que han tenido que salir a toda prisa. Brian Westhouse. Supuse que todavía estaría aquí, Brian. Me cago en la leche, pero si es April Ryan. Bueno, me alegro mucho de verla, nena. Ahora haga el favor de salir pitando de Mercurio antes de que se cierre la salida. Usted no se va, ¿verdad, señor Westhouse? Creo que no. Siempre he sido un poco idiota. No es un idiota, señor Westhouse. Brian está luchando por algo en lo que cree, por algo que le importa. No daría un duro por esta puñetera ciudad. Mentira. Sí que le importa, pero no quiere admitirlo. Sí, bueno. Verás, es que construí esta casa con mis propias manos. Es lo primero que he hecho de lo que me siento orgulloso. Muy orgulloso. No la voy a dejar en manos de esos salvajes Tyren para que bailoten por aquí fingiendo que defienden sus fronteras. No le quepa duda que los de la vanguardia les tienen bien cogidos. ¿Qué va a hacer cuando lleguen? Tengo un viejo revólver escondido en la despensa, con balas suficientes como para llevarme por delante al menos 2 docenas de esos duendes. Moriré luchando, que no te quepa duda. Estará bien, estoy segura. Solo guarde la botella para cuando celebremos la victoria, ¿vale? No te preocupes por eso, mi querida niña. Esa es mi última tanda de whisky del bueno. Todo lo que me queda ahora es esa basura de vino de Mercuria. Y créeme, no te gustaría emborracharte con eso. Le creo. Cuídese, Brian. Cuídese mucho. Y tú también, Ryan. Mantendré los dedos cruzados para desearte suerte. Y si alguna vez vuelves por aquí... Prometo pasar a visitarle, ¿cómo no? Adiós, Brian. Es el juego de adivina dónde está la moneda. Las puertas están cerradas con candado. Me imagino que el centinela habrá decidido poner pies en polvorosa junto con el resto de la población. Entra, honorable invitada, y estaría contigo en un momento. Me alegro de encontrarle bien, Abnasus. ¿Es que no debería estar bien, April Ryan? No estaba muy segura. Todos los demás se han ido. Sí. La mayor parte de todos se han marchado. Se acerca una guerra. ¿No debería irse usted también? Voy a hacerlo.
Después de haberte visto. No debería ponerse en peligro por mi culpa, Abnasus. Entonces, ¿por el bien del equilibrio encontrarás tres piedras? ¿Sí? Ya las he encontrado. Bueno, ahora me falta una. Aquí está. Esta era la piedra de los Benar que me fue confiada. Tenía que llevarla a Marcuria y mantener allí la embajada hasta que el Khan Angla llegue para quitármela. ¿La ha tenido todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijo antes? Habría sido muy arriesgado que la hubieras estado llevando en tu viaje, April Ryan. Ahora la tienes. Cuatro piedras para hacer una. Ahora mi tarea está hecha y el velo se alza sobre mí. Solo existe el presente y el pasado ahora. Solo esos dos. Pero no el futuro. El velo está sobre todos nosotros, April Ryan. Debo marcharme con mi pueblo para estar con ellos en este momento de oscuridad. Gracias por su ayuda, Abnasus. Le echaré de menos. Y yo a ti, April Ryan. Que el equilibrio te bendiga. Que el equilibrio nos bendiga y proteja a todos. El Señor de los Anillos. ¿En Arcadio? Pues sí que es cierto eso de que los clásicos no tienen fronteras. Es un agujero circular de unos 20 centímetros de diámetro y unos 5 de profundidad.
Creo que algo ha salido mal. Es un agujero circular de unos 20 centímetros de diámetro y unos 5 de profundidad. Parece que hay algo que impide que la boca del dragón se abra completamente. Es un agujero circular de unos 20 centímetros de diámetro y unos 5 de profundidad. Parece que hay algo que impide que la boca del dragón se abra completamente. No se mueve. Es una rueda oxidada. Es el Minstrum Gerin, bibliotecario. Así que, sigue aquí. ¿Eh? Ah, pero si eres tú, si has venido a usar la biblioteca, me temo que te vas a llevar una decepción. Hoy estamos todos muy ocupados, estamos liadísimos. No, no se preocupe. Hoy no vine a consultar ningún libro. Mejor. Como el ejército de los Tyrens se está acercando, no nos queda mucho tiempo. ¿Está por aquí el Vestrum Tobias? ¡Ay, cielos! Es que no lo sabes. Lamento tener que decírtelo, pero Tobias está muerto. Ha sido asesinado. No. ¿Quién ha sido? No lo sabemos. Pero, por supuesto, sospechamos de los agentes de la vanguardia. Entre el caos de la evacuación, los soldados solo podían centrarse en que no se pisoteara a la gente y en coger a los saqueadores. Cuando todos se marcharon, fuimos al templo. Había muchos libros y cosas valiosas que queríamos poner a buen recaudo. Y encontramos a Tobias junto a los murales que tanto quería. Le habían apuñalado en el corazón, y por el aspecto de la escena, no parece que se resistiera mucho. Puede que incluso conociera a su atacante. ¿Por qué, Tobias? Era el hombre más amable, más bueno que he conocido. Siempre dispuesto a ayudar, a escuchar. Le echaré de menos. Y todos nosotros también. Era un hombre extraordinario, un magnífico Vestrum. Y jamás habrá otro como él. Pero, lamentablemente, hay muchas personas que no estaban de acuerdo con sus opiniones. Y la vanguardia... Bueno, estoy seguro de que estarán contentísimos de saber que ha muerto. Otra buena razón para hacer lo imposible por acabar con ellos. ¿No debería dejar la ciudad? ¿Dejar la ciudad? No, me quedaré aquí con el resto de mis prelados. El enclave es nuestra vida y nuestro hogar. Y no vamos a dejar que nos echen ni la vanguardia ni el ejército de los Tyren. Pero nos defenderemos. ¿Con qué? ¿Con libros?
Puede que parezcamos inofensivos, pero no debes juzgar al monje por el hábito. Muchos de nosotros tenemos grandes conocimientos de magia. Yo mismo soy capaz de lanzar una bola de fuego y montar una buena. Incluso tenemos espadas y arcos, y algunos estamos bien adiestrados en las artes de la guerra. Así que confía en mí, no será tan fácil vencernos. ¿Para qué sirve esa rueda oxidada que hay abajo? ¿Rueda? ¡Ah, sí, la rueda! Se utiliza para sacar agua de la alberca. Buena suerte. Lo mismo te deseo. El agua está bastante fría. Lo guardaré para cuando lo necesite realmente. Es un estanque de agua marina. Este mapa no tiene ni pies ni cabeza. ¡No me lo digas! ¡Necesitas ayuda con algo a lo que no llegas! Yo también me alegro de verte. ¿Hace falta ser tan crítico? ¡Es que parece que solo me llamas cuando necesitas que haga algo! ¡Nunca es para decirme! ¡Hola, Cuervo! ¿Qué has estado haciendo? Y, oye, solo quería decirte lo mucho que te quiero. Lo siento. Cuando tengo muchas cosas en la cabeza, me olvido de tratar a mis amigos como se merecen. ¿Amigo? ¿Me consideras tu amigo? Nena, pídeme todo lo que quieras.
Hay algo ahí que impide que la boca del dragón se abra completamente. ¿Podrías ver qué es? ¿Eso es todo? Pues sí que... ¡qué fácil! ¡Ay! Ya veo lo que falla aquí. ¿Cuándo fue la última vez que lo limpiaron? Las palomas han desplegado toda su mierda. ¡Hay cacas de paloma por todas partes! Y algunas son tan antiguas que están petrificadas. ¡Genial! ¡Picotéalas! ¿Que lo picotee? ¿Qué dices? ¡Es asqueroso! Cuando me apunté a esta aventura, nadie me avisó que tendría que picotear cacas de paloma. ¡Cuervo! ¡Arráncalas con el pico! ¡Uy! ¡Estoy ardiendo! Te caerías al agua, April, ni se te ocurra. Parece que no anda por aquí. Lo intentaré de nuevo más tarde. No se mueve. ¿Perdone? ¿Sí? ¿Saben por qué está obturada la rueda de desagüe? ¡Cielos! ¿Lo está? Pues claro, por supuesto que lo está. Mantenemos cerradas las compuertas para que no se pueda desaguar la alberca por error. ¿Podría desbloquearla? Desde luego, pero... ¿por qué? Porque necesito vaciar el estanque. ¡Cielos! ¿Tienes que hacerlo? Muy bien. Voy a soltar las compuertas. Es el disco de piedra completo y ensamblado, forjado por el fuego de un dragón y congelado entre las frías aguas del enclave de la centinela.
¡Dios mío! ¡Es un ejército! ¡Y se dirige hacia aquí! ¡Han bloqueado el puente! Nunca se encuentra una salida cuando se necesita. Estoy metida en un buen lío. ¡Venga! ¡Una salida! ¡Una salida! La última vez que lo conseguí estaba tan asustada como ahora. Nada, no funciona. Tendré que esconderme en... Salvados por la campana, una vez más. Soy como el increíble Hulk, con la pequeña diferencia de que mis poderes solo funcionan cuando estoy muerta de miedo. Es la segunda vez que consigo abrir una salida solo con mi instinto y estando en peligro mortal. Lo más frustrante es que cuando no estoy muerta de miedo sigo sin saber qué hacer. Espera, ¿no me dijo aquella anciana que para sacar a la luz mis poderes debía hacer lo que mejor sé hacer? Claro que no creo que se refiriera a salir corriendo. Y ahora que lo pienso, ¿por qué me ha llevado hasta aquí la salida? Si ni siquiera estaba pensando en el estudio. Esa mujer, Lady Albán, ¿no? Dijo algo así como que utilizara mi arte para centrar mis poderes, para aprender a abrir una salida con solo desearlo. Tal vez merezca la pena intentarlo. ¡Lo conseguí! ¡Yo solita, sí señor! April. Vaya madre. ¿Qué es lo que te pasa? Tócame, April. ¿Qué te está pasando, madre? April, me estoy muriendo. Pero no puedes morir. Tú eres la madre, el dragón blanco, eres inmortal. ¿Verdad que lo eres? La madre sí, April, pero yo no. Es hora de que los jóvenes reemplacen a los viejos. Tiempo de que las semillas se conviertan en flores. Y de que los marchitos se conviertan en cenizas y accedan a la eternidad. Ayúdame a entenderlo. Coge mi ojo azul. El cristal. Lo necesitarás. Pero no puede ser. Cógelo. Corre. Gracias. Por favor, no te vayas. Estoy cansada. La guerra con el caos ha podido conmigo. Hubiera deseado ver crecer a mis hijos. ¿Cuándo saldrá del cascarón? Cuando muera y me convierta en polvo. Espero que entonces estés aquí para ver a la nueva madre. Te lo prometo. Sé quién eres, April. No tengas miedo de nada. ¿Quién soy? Mi hija. Mi propia hija. Sé quién eres. ¿Hermana?
Hermana. Puedo hacerlo ahora. Puedo salir. No es fácil, pero puedo hacerlo. Aunque parezca mentira, creo que ya he hecho todo lo que podía hacer en Arcadia. Tengo las dos joyas de los ojos del dragón de Arcadia, el disco y el mapa de las estrellas. Ahora debo encontrar al guardián, las dos joyas perdidas y a alguien que me ayude a descifrar el mapa de las estrellas. Y tengo que buscarlas aquí, en Stark.